Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? En esta ocasión vamos a aprender a cambiar o a poner la foto de perfil en nuestro canal de YouTube, desde una PC o desde una laptop, de una manera completamente fácil. Acompáñame a este nuevo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro canal de YouTube. Nos dirigimos a la foto de perfil, le damos clic y nos vamos donde dice YouTube Studio. Le damos clic y se nos aparece una nueva pantalla. Nos dirigimos a mano izquierda y buscamos la opción que dice personalización. Procedemos a darle clic. Recordarles a todos los amigos y amigas que YouTube se está actualizando constantemente. Es por eso que este tutorial está completamente actualizado para que usted no tenga ningún tipo de inconveniente al poner o cambiar la foto del perfil. Listo. Se nos abre una nueva pantalla y nos dirigimos donde dice marca. Vamos a darle clic aquí donde dice marca. Y automáticamente se nos aparece la imagen. Si nosotros queremos quitar esta imagen, lo único que hacemos es darle clic donde dice quitar y automáticamente se quita la foto de perfil. Pero en mi caso, yo quiero cambiar esta foto de perfil. ¿Cómo hacemos? Vamos a darle clic donde dice cambiar. Pero antes de eso, una recomendación muy pero muy importante. Te recomendamos que utilices una imagen de 98x98 píxeles y de 4 MB como máximo. Usa un archivo PNG o GIF no animado. Asegúrate de que la imagen cumpla con las normas de comunidad de YouTube. Con estas pequeñas indicaciones, vamos a darle clic donde dice cambiar. Esperamos un momento y automáticamente nos redirige a nuestra PC o a nuestra laptop. Y vamos a buscar la carpeta donde tenemos la foto que queremos cambiarla. En mi caso, en esta carpeta. Voy a seleccionar la foto nueva que quiero cambiar. Enmarcamos y le damos donde dice abrir. Y como podemos darnos cuenta, se nos aparece una nueva pantalla ya con la nueva foto de perfil que tenemos. Aquí nosotros podemos achicar la imagen si nosotros queramos. Todo es al gusto, ¿no? O extenderla. En mi caso, le voy a dejar así para que se aparezca mi foto con el fondo que yo quiero. Ya estando seguros de cómo queremos que esté nuestra foto de perfil, vamos a darle clic donde dice hecho. Y como podemos darnos cuenta, automáticamente ya se ha cambiado la foto de perfil. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. Realizado este procedimiento, no se olviden de darle clic donde dice publicar. Si ustedes no le dan clic donde dice publicar, no van a aparecer los cambios. Así es que vamos a darle clic donde dice publicar. Vamos a ir a nuestro canal para verificar si ya se produjeron los cambios. Y como podemos darnos cuenta, aquí está la nueva foto de perfil que acabamos de cambiar en este preciso momento. Suscríbete, que es completamente gratis, y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Soy Freddy Valdivieso desde FE Producciones HD Films y nos estamos reencontrando contigo en el próximo tutorial. Hasta pronto.